urbanización Huerta Guinea en el RIMAC se convirtió en la escena de un crimen. Dos sujetos a bordo de una moto lineal acabaron con la vida de un padre de familia quien regresaba a su vivienda junto a uno de sus menores hijos tras comprar en una tienda. Los sicarios, sin mediar palabra alguna, le dispararon hasta en 6 ocasiones. El atacado fue interceptado en la puerta de su casa. 2 balas impactaron en su pecho y una en su cabeza, provocándole la muerte. La víctima ha sido identificada como Terry Valencia Carvajal, de 28 años, conocido en la zona como Jack. El asesinado presenta antecedentes policiales por hurto agravado, lesiones y violencia familiar. Tras el ataque, los criminales huyeron con dirección al Cerro San Cristóbal. Valencia Carvajal deja en la orfandad a 3 menores de edad. Según las primeras indagaciones, este crimen responde a un presunto ajuste de cuentas. La zona cuenta con una cámara de videovigilancia que habría captado el preciso instante del ataque y la posterior huida de los criminales. Este crimen ocurre en el mismo sector en el que el pasado 21 de febrero, sicarios en una moto lineal acabaron con la vida de un mototaxista en la subida al Cerro San Cristóbal.